los 22 protagonistas para el Milan. Costó porque recordamos en ese partido contra la Roma. No problema, ojalá sea así para todos. Teóricamente para la permanencia en casa. El más codiciado de Udinese. El balón es bueno de esperar el espacio correcto para dar el último. Now Ibrahimovic does find space up against Larsen once more. Kessié! What a finish! And AC Milan take the lead. 26 games on the score sheet. They extend that record. And what a finish from Kessié. Pioli, esta jugada ofensiva del Udinese, porque se había quedado también el balón en su poder. Teo Hernández, pared con Ibra. Ibra, ahí lo ven, qué cantidad de soluciones da el jugador sueco. Finalmente se equivoca, también Ibra. Acaba provocando el saque de esquina. Sí, ha sacado lo mejor. Y de todas formas, los porteros tienen que estar centradísimos también en este juego por abajo. Okaka goes unpunished. Is Ibrahimovic again in space up against Pacao. Ibrahimovic, good save from Musso. Well behind it. Zlatan getting more into the match these last few minutes. Del Milan de Stefano Pioli. Nosotros lo dejamos aquí. El Milan Club Madrid, que esta semana ha sido reconocida como peña oficial. Claro. Vamos a ver antes la acción de Ibra. El tiro puede marcar Brahim. Que posiblemente estaba fuera de juego Ibra, que no confía demasiado en sus pies. Lesionados, al menos Andrea en este. Rebic has brought a spark since coming on. Will he bring a fire over as Ibra? Zlatan Ibrahimovic. How does he do it? The leader, the emblem, the icon of this Milan side, and out of nothing he produces a miracle, and surely the winning goal. He scores in 6 consecutive matches. Y aún queda tiempo, vamos a ver si Udinese asume riesgo. Tiene a su lado a Ibra, el centro. Finalmente, no. Sinceramente, a su favor, el conjunto de Luca Gotti, al que le está costando horrores reaccionar. Estarán tranquilitos, tranquilitos. Entonces, más un discurso de que económico, porque también el discurso, si me pagan, que posiblemente Teo podría ser. Nos ponemos en pie, va Ibra. Ibra lanza arriba. No puede encontrar el doblete, cesar con ese intento de ataque de Udinese. De todas formas, a nivel personal, yo estoy bastante en contra. Lo de este Milan va en serio. Vamos. Siempre, hasta la próxima. Placer mío, Javier. Espectacular para presentar su candidatura al título con un jornada tras jornada. Un placer como siempre.